¿No? Ay. Estoy en el... ¡Hola! ¿Así? Ahora todo de nuevo. Todo no. Ya, parece que me metí al mío y tenía que meterme al de IM. ¿Cómo están? Ah, vamos a empezar. No sé si ya hay gente que se está incorporando. Ah, hoy día vamos a hacer un vivo que voy a esperar aquí. Soy media ciega, me voy a acercar con el doctor Villafranca. Ah, no, así veo, 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 veo. Ah, ¿cuándo se meta tú me ayudas a incorporarlo? Porque tú ves y yo no veo. Hoy día nos va a tocar hablar con Jorge, no sé si lo conocen, es un destacado cirujano plástico, trabaja aquí en Las Condes, y él ha hecho algo bien entretenido, por eso lo invité. Pasó de la cirugía a lo no quirúrgico, como que empezó, entre comillas, a ser más dermatólogo, que le digo yo, porque él operaba mucho, más a relleno y trabajamos harto juntos. Ahí está. ¿Cómo estáis, ¿Cómo estás? Fati? Bien. Ahí te estaba presentando a nuestros Oye, no logré entrar clientes. por mi Instagram de Doctor Villafranca, no sé qué pasó. Me supera la tecnología. No, tenía que entrarte por IM, ¿o no? No, pues. Sí, Ah, pero no, ¿por cuál pero tenía que no. entrar? Bueno, entraste. ¿Por cuál tenía que Bueno, entrar y ya, entrar? filo. Lo podemos mandar a invitar por el otro. ¿Quieres entrar por cuál? Sí, quería entrar por Doctor Ya, que se salga. Villafranca. Ya, pues sálete, te invito de nuevo. Dale. Ya. Aquí, sí, tengo la razón para que vean tu Instagram. Así que no hay problema. Bueno, vamos a seguir, vamos a esperar que de nuevo se incorpore Jorge para que quiere, claro, meterse por su Instagram para que lo conozcan, lo puedan seguir. Como les decía, él es un notable cirujano plástico que operaba mucho, mamas, lifting, como todos los cirujanos plásticos, y de a poco fue cambiando a ser más no quirúrgico, le gustó más natural y veo que casi ya no está operando. Así que me interesa su historia, ver por qué le gusta ya lo más que nada lo mínimamente invasivo y yo veo que está operando bien poco. ¿Ah? Ahí, hola a todos, ahí está. Hola Jorge, de nuevo. Lo Logramos. logré. ¿Cómo estáis? Muy Bien. bien, ¿y ustedes? Bien, aquí le estamos presentando. Ahí le estaba contando a nuestros amigos del IM. Obviamente, mira, invité a mis amigas tenistas, a mis amigos tenistas, a los del IM. Así que tenemos de todo, mucha gente aquí. Y le estaba contando un poco tu historia, que Ya. nuestro, obviamente que te quiero mucho, nuestro destacado cirujano plástico. Y que yo, o sea, tú eres seco, quirúrgico, porque operaste a mis hijos, te mandaba a mis pacientes, mama, párpado, etcétera, y de repente estás migrando a la parte no quirúrgica. Te gustó, me imagino que la calidad de vida fuera de eso es mucho mejor, pero estás notando resultados maravillosos. Cuéntanos un poco este cambio de rumbo, como digo yo. Sí, mira, tal como tú lo dices, Pati, yo partí siendo full cirujano plástico y a mí me alucina todo lo que es la estética en todas las áreas del cuerpo, pero me pasó, fíjate que en la cara me daba una sensación que la cirugía no me dejaba tan contento como yo quería. Me daba una sensación de que las pacientes quedaban muy parecidas unas con otras, ciertas tracciones que no me gustaban. No me terminaba de convencer y no me terminaba de cerrar eso. Por lo tanto, fui como incursionando de a poco en la cosa no quirúrgica, en los rellenos, en el Botox, y me fui como enganchando cada vez más de eso. Y terminé que me di cuenta que por lo menos para mí, en términos de resultado estético, me deja mucho más satisfecho un manejo no quirúrgico de la cara que un manejo quirúrgico. Y ojo, que no estoy diciendo para nada que estoy en contra del lifting y la cirugía, para nada. O sea, yo creo que hay pacientes que llega un minuto en que ya tienen que entrar a hacerse una cirugía, un lifting. Pero creo que bien manejado a tiempo, puede generar un resultado mucho más natural, se llega a hacer un lifting mucho más conservador, más chiquitito, y por lo tanto va a ser una cosa mucho más, que va a dar un envejecimiento mucho más armónico. Y por eso fue que me fui metiendo más en este tema de los rellenos y coincidió también con una etapa vital en que me di cuenta que ya, tal como lo dijiste tú, mi ritmo de vida estaba demasiado caótico. Quería empezar ya más a abocarme a temas que realmente me movieran mucho.
Y decidí, en fondo, tomar el camino no quirúrgico en la cara, en términos de no hacer lifting, y sí dedicarme a rellenos, básicamente. Y además coincidió con que justo aumentaron todos los estudios en términos de la grasa de la cara, el efecto del volumen del relleno a nivel del músculo, el nivel de tracción de la piel y cómo entender mucho el envejecimiento y cómo es un proceso totalmente dinámico y multidimensional. Entonces, todo eso me fue haciendo sentido y dije yo, ¿sabes qué? En realidad, yo prefiero que si una paciente quiere hacerse una cirugía, yo la derivo, pero también le ofrezco antes quizás tratamientos no quirúrgicos, que de todas maneras van a ser un complemento a la cirugía, absolutamente. Y en muchos de los casos va a ser un mejor resultado que la cirugía. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es que ahora también la gente cambió, ¿cierto? No quiero, yo siempre me ha costado, pese a que de verdad que confío demasiado en tus manos, tú sabes, porque te tengo, además que toda mi familia de ti, pero siempre me cuesta decir a una paciente, hagas un lifting. Ahora, reconozco que hay pacientes que no partieron jóvenes, que ya, o sea, sabemos los dos, que no tienen buen resultado porque ya es too late. Pero la gente joven que parte, a mí desde hace muchos años, ahora mucho más me cuesta, como que ya me cuesta mucho alguien decirle, hagas un lifting. Y por otro lado, muy pocas pacientes tienen ganas de hacerse lifting. Yo creo que avanzó todo esto a lo no quirúrgico, a las técnicas mínimamente invasivas, que si uno los ve en Estados Unidos y en Chile, yo creo que son las primeras, o sea, ya las encara. Obviamente me imagino que mama y otras cosas, la lipo, puede estar muy alto dentro de los quirúrgicos. Pero bueno, cuéntame un poco, no te echas de menos, ¿qué resultados veías antes y qué resultados ves ahora? ¿Lo complementas con algo más? Porque la paciente, bueno, yo soy dermatóloga y les hago mis láser y mis cosas, pero a ti llega una paciente, a lo mejor que no vio al dermatólogo, y tú le dices, bueno, hagamos relleno y con eso quedas contento, te falta algo, o ¿cómo es tu día a día? Así con, porque sí, mira, lo que más está haciendo es relleno, sí. Mira, súper buena pregunta. A mí me pasa que yo parto, depende de la edad de la paciente, pero fíjate que, y eso también ha cambiado bastante el enfoque, que es muy interesante, tiene que ver con que, perdón, hola Ale, que nos está hola saludando. Ale. Hola Ale, paciente en común. Y amigas. Oye, bueno, creo que me pasa que hoy en día no es importante poner el foco en las arrugas, es mucho más interesante poner el foco en verse saludable y en verse natural. Eso es un gold standard hoy en día en términos de un buen resultado. Por lo tanto, yo antes de empezar a ver una paciente, primero digo, a ver, ¿qué me transmite esta cara? ¿Me transmite cansancio? ¿Me transmite pena? ¿Me transmite una cara que está caída? Bueno, de hecho, muchos de estos pacientes míos ya conocen ya un poco de esta historia, porque yo a algunos de ellos ya les estoy empezando como a echar en esta dinámica de evaluación para que se miren al espejo, pero que saquen el foco de las arrugas, sino que pongan el foco en cómo ven otras cosas, cuál es la emoción que su cara transmite, ¿ya? Y de hecho, hay una cartilla que les voy a mostrar ahora. Ya, qué entretenido. Aunque no venía preparado. Claro, aunque no venía preparado. Mira, hay una sistematización ahora que habla, pues tú, de elementos negativos que podemos ver en una cara y elementos positivos. Mira, pues tú, aquí dice, apariencia, menos cansada. Se ve como al revés, se ve como al revés. A ver, es la imagen, pero no importa, tú dilo. Bueno, yo lo voy a decir. Sí. En general se habla de, primero hay que evaluar una cara, atributos emocionales negativos, que sería que se ven muy cansados, que se ven muy tristes, que se ven muy enojados o que se ven con una cara caída. Esos son elementos que hay que empezar, sí, a mirar, y ojalá eso debiera ser el primer elemento a sacar de la cara. Sí, más que decir hoy tengo estas arrugas, me gusta ese concepto de las emociones. Lo encuentro entretenido. Exactamente. Y después vamos a potenciar emociones positivas, por ejemplo. Y también hay cuatro grandes grupos con los cuales uno puede agrupar a los pacientes. Decirle, ¿quieres verte más atractivo, más atractiva? O sea, más guapo, más femenino, más masculino. ¿Quieres verte más joven? ¿Quieres verte más delgado? Esas cosas son positivas. Y eso sería como lo ideal. Tratar de primero sacar todo lo negativo y después agregar elementos positivos. Ya eso empieza a alinear al paciente una mirada bien distinta. Porque ya no están con el foco en que, oye, me sobra aquí, oye, esta arruga de acá. Vamos a una cosa más integral, más global,
más natural. Ese es el primer paso. Después de eso, yo ahí planeo, obviamente, un plan de tratamiento, porque también todo esto, obviamente, y tú lo mencionaste y que es bien relevante, la edad no es menor. Creo que hoy en día el paradigma es que los pacientes ojalá consulten mucho más precozmente, porque un tratamiento de prevención con rellenos, ojo, y estoy hablando de rellenos a nivel estructural, ¿por qué? Porque hay gente de 20 o 30 años que genéticamente o por la forma de cara ya van a tener una predisposición a un mal envejecimiento. ¿Se han fijado ustedes que hay gente que uno dice, oye, está como el vino esta mujer o este hombre, este gallo está envejeciendo tan re bien? Cada vez mejor. Claro, y no se hace casi nada y está súper bien. Bueno, eso son porque esas estructuras genéticas de cara tienen buenos elementos. Pero no es el habitual. La mayoría de la población es gente que necesita. Se ha visto ahora que en la medida que tú mejoras la estructura de los elementos de los tejidos, el resultado a largo plazo es acumulativo y virtuoso. Por lo tanto, después vas a necesitar menos producto y vas a tener un envejecimiento mucho más natural y mucho más atractivo. Sí, totalmente. ¿Te hace sentido, no? A ver, sí, viene mi ayudante porque me están diciendo que me veo rosa. A ver, ven, me lo sacas tú, me van a sacar el wifi. Ya, y si no, totalmente de acuerdo. Parece que me veo borrosa, Jorge, me están soltando. ¿Borrosa? Pucha, ¿por qué será? Parece que me veo muy borrosa. A ver, sácalo. Sí, ya. Usted, ahí tengo a mi secretario que me está sacando el wifi porque parece que es mala señal. Nuestro asistente. Sí. Ah, mi asistente, sí, totalmente, mi asistente. Así que sí, oye, y bueno, y estás operando. Bueno, y eso, como te decía, ya genera que el paciente empiece a alinearse, y además yo me he dado cuenta, pacientes que yo empecé precozmente, ya intuitivamente a hacerles cosas, mucho antes, porque además yo me formé en una época en que me decían, oye, el Botox tiene que ser de los 40 o de los 50 años para adelante, antes que eso es un pecado ponerse Botox, ¿cómo le vaya a hacer un relleno a una chiquilla de 20 años? Bueno, hoy en día eso no corre, porque no hay edad para verse bien. Sí. O sea, una chiquita o un cabro que tienen una simetría de labio, que tienen un labio muy delgadito, eso es embellecimiento, y eso puede ser los 25, los 30 años, ¿por qué no? Totalmente. Entonces estamos cambiando en el paradigma. Cambió. Y aparte cambió, que es preventivo. Cambió. Preventivo. Oye, nos ha pasado ahora mismo, fíjense que estamos todos totalmente mirándonos todo el día en el celular, en el Zoom, en la cámara, en Instagram, nos sacamos fotos todo el día, o sea, la generación actual es una generación muy visual. Están totalmente conectados con el mundo visual, con la cara como foco principal. Por lo tanto, es otra realidad a la que nos tocó a nosotros vivir. Sí, totalmente. Aparte que ahora con estos millennium, como dicen, consultan. Y uno no les va a decir, no, o sea, antes tú tienes razón, era como va a venir una niñita de 25 años, 23 años, pero bueno, si algo le molesta, hay que ayudarla. Y estas técnicas son muy naturales. ¿Ah? Y en general, bueno, yo conozco cómo trabaja y yo también. La idea es que la gente no sepa que te hiciste algo, que te digan, uy, que estás linda, que te ves bien, pero en el minuto que te dicen te pusiste labio, o te pusiste Botox, o tenés los pómulos salidos, ya, está malo, ¿cierto? Estamos, exactamente. No, eso ya es un resultado que se pasó de la mano, no está bien, no. Sí, yo les digo, empiecen a cuidarse a edades tempranas, obviamente crema, protector solar, yo, nosotros como dermatólogos, pero bueno, obviamente si esto... esta cosa sí que yo no la tengo por suerte, pero si empieza precoz, te vas a quedar marcado, si a los 23, a los 23, no pasa nada, se ha demostrado que no pasa nada si uno pone, por ejemplo, el Botox o la toxina botulínica mucho tiempo, los rellenos son absolutamente seguros, por lo menos nosotros trabajamos con lo más seguro, ¿cierto? Totalmente. Prácticamente con ácido hialurónico. ¿Ah? Exacto. Igual, y claro, y bueno, o sea, te ha gustado esto y... ¿Y ya no trabajas nada más que facial, cuello, haces? No quirúrgico, porque en cuello, fíjate que me ha gustado mucho el efecto de los bioestimuladores, que ese es otro gran tema también que se está abriendo ahora, que también a mí me tiene alucinado. Encuentro que es otro tema que además a mí me sirve, porque me ayuda en términos de generar volumen
y mejora la calidad de piel. Entonces, eso también es extraordinario. Tenemos tres bioestimuladores, para que sepa, que nos acordemos, que tenemos el Elancé, ¿cierto? Ajá. Tenemos el Radiez y tenemos Ajá. Ultra. ¿Cuál estás usando? ¿Estás usando los tres o alguno de ellos? Ahora estoy usando mucho más Ultra. Ya. Me gusta más la sensación para manipularlo, para el resultado. Yo sé que hay muchos dermatólogos que les gusta mucho el Radiez, pero a mí, fíjate que como cirujano me ha gustado más lo otro, porque a mí mi sensación es que yo quiero estructurar con ácido hialurónico y manejar el resto del volumen y piel con el bioestimulador Sculptra en este caso. Sí. Ahora, porque sepamos que el Sculptra en Chile llegó hace muy poco, probablemente nuestra experiencia no sea tanta, pero pucha que se posicionó, y yo también lo he puesto, es mucho más barato, ¿cierto? Porque entre comillas tenemos 10 cc y es muy, muy bien tolerado, en general no tiene efectos secundarios, a mí también me gusta. Sí. Y es muy versátil, además, eso es lo que tú dices, permite usarlo en cuello, en cara, en brazo, en muslo, en glúteo, en abdomen. No, oye, sí, es extraordinario lo que estamos llegando hoy en día. Y eso es un nuevo mundo para nosotros. Nosotros antes nos salíamos, o sea, imagínate, para nosotros, así como les pasó a ustedes probablemente los dermatólogos, que antes tenían la herramienta del láser y algunos peelings, ahora ha ido migrando y tienes un abanico mucho más diverso, sí, con muchas más opciones, con resultados mucho más predecibles, con cosas mucho más seguras además para los pacientes, que eso es súper importante. Mira, yo no sabía que estabas colocando tantos Sculptra, hasta yo estoy aprendiendo aquí lo que está haciendo el doctor, que lo encuentro súper entretenido. De hecho, no sabía que en la clínica lo estabas colocando. ¡Qué entretenido! Sí. No, y con muy buenos resultados. Fíjate, a mí en general, yo de hecho soy bien conservador, como que le tengo un poco de susto, sobre todo porque encuentro que cada día salen con una máquina nueva, un producto nuevo. Entonces, como que prefiero irme más piano, ir viendo cuál es el resultado más a largo plazo. Las complicaciones no son para mí menores, o sea, en el sentido de que tengo que estar seguro que estoy ofreciendo algún producto que es realmente con un margen de seguridad importante. Y lo otro que para mí es súper importante también es que, dado que son productos relativamente caros y son además terapias que son de embellecimiento, de alguna forma, eso tienes que estar dispuesto a asumir costos no menores. Entonces, la duración debe ser algo también que para uno nos haga sentido. O si no, poner una cosa muy cara y que tenga un resultado no tan importante, claro, y que dure poco. Claro. La gente queda desconforme. Sí, porque, bueno, un poco lo que nos pasaba al principio con algunos láser, que eran no ablativos, que eran fantásticos, te recuperabas al tiro, pero no pasaba nada. Y al final uno tiene que poner la cara, en realidad. Exacto, eso es horrible. A mí a mí no me gusta lo que no, cuando no hay efecto, porque el paciente queda conforme y tú tampoco quedas contento. Y que ponerse a convencer, totalmente, que te gastaste todas las lucas. Totalmente de acuerdo, hay que buscar los mejores productos costo-beneficio, de todas maneras. Tal cual, tal cual. Y cuéntame algo en el cuerpo para saber, qué sé yo, en qué caso estás usando Sculptra, por ejemplo, u otros. Fíjate que el Sculptra yo lo estoy usando ahora una cosa bien interesante, que es como complemento. ¿Se han fijado que algunas lipoaspiraciones algunas veces quedan con algunas irregularidades? En esos casos, fíjate que han dado súper bien, porque genera como una matriz intermedia. Por supuesto que son lipoaspiraciones que no he hecho yo. Ah, complicaciones, porque si te quedan perfectas. Son complicaciones de otros colegas. No. Obvio. Mentira, todos tenemos, y todos sí, hemos tenido algunos resultados menos buenos que otros. Pero por supuesto lo interesante es que podemos ofrecer una respuesta y una solución a eso. Y fíjate que en eso han dado súper bonito resultado. Mira qué bueno. Perdón, quiero saludar a la Sole, que me está saludando. Sí, te he saludado mucho. Por ahí sí, preguntan, bueno, aquí estamos hablando bien, bueno, ya hablamos un poco de crema, hablamos de nutrición, ahora nos fuimos más como a los rellenos. Y bueno, aquí están preguntando por ahí atrás, qué en el fondo, más que nada marcas, ¿ah?, de ácido hialurónico. En el fondo yo podría decir, ahí me imagino que lo vas a compartir, que uno se acostumbra a la que uno usa, o sea, no podemos decir que esta marca es mejor que esta de los ácidos hialurónicos, que en realidad la mayoría que llega a Chile son buenas. Pero uno se acostumbra, y probablemente nosotros usamos más la línea Allergan porque nos acostumbramos, pero si uno quiere usar Velotero en vez de, por ejemplo, de un Volvela, ni un problema. O sea, yo he usado Velotero, he usado, y
la verdad que son muy similares, pero es como lo que yo dije antes de los láser y de todo, uno es experto en lo que uno sabe usar, porque si te ponen otra cosa, tenés que ver si es duro, si es blando, entonces, un poco eso, ¿no? Y tal como lo dices tú, yo creo que lo interesante también es que tenemos tantas opciones, que finalmente uno se va quedando, porque yo también he pasado por varias marcas, y hay detalles que a uno le hacen más sentido, la sensación de cómo puedo manejar el volumen que voy aplicando, la jeringa, qué tan ergonómica es, la aplicación de la microcánula en relación a la jeringa. Son la sensación de que en realidad esto sí me sirve o no me sirve. Perfecto. Oye, me dicen que me veo toda borrosa. No, espera. Muy ya, borrosa. Último intento. ¿Y qué será? Porque saco el wifi, lo pongo a esta hora, reconozco que, bueno, me van a... Es la hora. Es la hora, pierdo totalmente la señal, saqué el wifi, ¿se verá mejor? ¿Me veis mejor, Jorge, o no? ¿O igual? No, te veo igual de borrosa. Te veo todo borroso, qué lata. Pero puede ser, sí. Mi wifi también... Hay una compañía que no quiero decirlo público, pero que ha sido... Yo tampoco, pero... Pucha, ya no sé qué más hacerle el celular. Pero bueno, por lo menos... No sé si le saco el wifi y se lo pongo. ¿Ahí me ve igual de borrosa? Sí. A ver, ya, vamos a probar la última. Como dicen, por último nos escuchamos. Preguntaron algo ahí de qué, cuál dura más, no alcancé a leerlo. ¿Tú le alcanzaste a ver, Pati, o no? Las preguntas. No, yo estaba jugando conmigo. Repitan la pregunta. Repitan si tienen preguntas. A ver, espérate, la Maca Valdés está preguntando. Un abrazo a los dos. Piel saludable, gracias. La Sole, linda. Espérame, aprovechemos a hacer todos los saludos a nuestros queridos. La Vivi Banner. Un amigo de Miami también. Mira, todo nuestro... El Pancho también. Saludos a todos, queridos. Ojo que no son todos pacientes, son amigos. Sí, vamos. Bueno, si no me veo, mi hija va a tener que bajar y venir a ayudarme. Nata, tú eres la jefa aquí. Por último, me salgo, me meto de nuevo. A ver si resulta, porque qué lata, qué fome. ¿Ah? Oye, yo les quiero aprovechar de, como estábamos hablando un poco antes de esta cosa de las emociones transmitidas, quiero mostrarte un caso para que empecemos como a que los ya, pacientes se interesen en ver cómo uno evalúa a un paciente. Ya. Déjame ver si se los puedo mostrar acá. Ahora, mientras él lo muestra, lo más importante al final es esto, es verlo, evaluarlo, saber lo que quiere, ¿cierto? Vamos a ver si logramos que Jorge nos muestre su... Mira, aquí se ve perfecto lo que están mostrando. Mira. Esto es una paciente que... Mira, si ustedes la ven... Interesante primero ver qué emociones nos transmite esta cara. Si yo la veo a esta paciente, ¿qué sensación te da a ti, Pati, por ejemplo? ¿Le veis cara de pena? ¿Le ves cara como de...? Un poco de pena. Sí, ¿verdad? Sí, como pena. ¿Se le ve cara de cansancio o no? Ah, ¿se me veo muy borrosa todavía? Pero te veo un poco más... Yo la veo como cansada y con pena, y eso que es súper joven, ¿ah? Exactamente. No tanto, ¿sí? Dejémoslo así nomás. La Sol le dice triste, sí. Sí, dice Jorge, a mí me escuchan, no se ve muy bien. Ya. Pero te escucho perfecto, sí. Ya, sí, se ve como triste, un poquito como... Exactamente. Como, sí, triste, pues, y un poquito cansada, pero más triste, Y fíjese también que para ser una mujer tan joven, se le ve un poco, el óvalo facial se le ve como bien pesado, ¿se fijan? Sí, un poco redondo. Exactamente. Entonces se ve triste, se ve cansada y se le ve la cara un poquitito caída. Esto es lo más típico de triste, que lo tiene para ser tan joven como esto, ¿cierto? No sé si se ve. Tal cual, exactamente. Por lo tanto, aquí lo principal primero es sacarle la cara de pena y sacarle la cara de cansancio. Y para eso, lo principal es focalizarse entonces en toda la zona de alrededor de los ojos y la zona acá del tercio medio. La Maca dice, no se ve tan cansada porque es joven. Sí, pero yo lo encuentro que, fíjate, mira, tiene como una ojera y bien importante. ¿Te fijas? Sí, yo creo que se ve más triste, pero un poco cansada, sí. Sí. Va a ser tan joven. Bueno, y les voy a mostrar ahora cómo se ve después de un tratamiento. Increíble. Yo encuentro, es simpático el cambio, entretenido y no invasivo.
Interesante. ¿Te fijas? Exacto. Y aquí, mira, aquí le hice manejo de la ojera. Le hice un poquitito de pómulo, porque eso genera más liviandad en el tercio inferior. También le hice un poquitito del labio inferior. Bien natural, se ve muy bien. ¿Te fijas? Entonces, da una sensación de que ella se ve más joven, se ve más atractiva, se ve más delgada, se ve más descansada. Y se ve muy natural. Sí, totalmente. De hecho, todo el mundo le decía después, oye, te ves tan linda. Le decían eso, te ves tan linda, nada más. Claro. No se nota que se hizo algo, a lo mejor se pintó, etcétera, que esa es la idea. Y se ve. Eso es lo que me gusta de todos estos tratamientos un poco que hacemos nosotros, que son muy naturales, ¿cierto? Ajá. Mira, les vuelvo a mostrar el antes. No sé si se alcanza a ver los dos, ahí no sé. Sí, perfecto, ahí lo vemos. No, o sea, como que estaba media chupada esa paciente, ¿cierto? Exactamente. Fíjate que en el tercio medio, darle un poquitito de volumen al pómulo ayuda mucho a corregir la ojera. Se trabaja mucho esto, a esto. Exactamente. Ahí, ¿cierto? Aquí, este es el tercio medio, para que sepan. Aquí trabajo Jorgito, sí, y aquí. El pómulo. Incluso exacto. A veces trabajando aquí y aquí no necesitamos rellenar la ojera, ¿cierto? Y se rellena tal sola. Tal cual, exactamente, Pati. Eso es un muy buen concepto. Antes nosotros, cuando teníamos que manejar una ojera, íbamos directo a ponerle el relleno ahí al surco. Y en realidad ahora hemos visto que muchas de las veces es mejor estructurar alrededor de la ojera y ya con eso corregimos bien y hacemos un manejo mucho más global. Y de hecho, fíjense en este ojito. Si se compara, mira, este ojo se le ve más cerradito. Este se le ve como, se llama scleral show, que es como que lo tiene más abierto de abajo. Sí, como que se ve feo, hace mucho. Exacto, comparado con ese, ¿se fijan que son bien distintos los dos ojitos? Sí. Y fíjense como acá, el hecho de haber manejado esa zona, le queda súper bien. Con la, ya no se ve tanto la esclera, que es lo blanco, que se ve como raro, así como cuando se ve la encía. Tal sí, cual. Súper bien, súper bien. Muy bonito, ¿perdón? Muy bonito, Jorge. Súper buen resultado en una paciente joven, que uno se imaginaría que chuta, que se podría asustar la gente. Claro, es tal cual, tal cual. Ahora, como les decía antes, es súper importante que esta mujer, que uno dice, chuta, ¿cómo se va a hacer algo si es tan joven? Si uno empieza a manejarla precozmente, ella va a tener, ya no va a tener una ojera tan precoz. Tiene una mejor estructura de cara. O sea, ya tiene un envejecimiento, ya parte desde un lugar distinto. ¿Con qué se hace? Con hialurónico en general, ¿cierto? Esto grueso. Los hialurónicos más gruesos se usan para hacer estructura, ¿cierto? Yo, oye, exacto. Tengo que decir y tengo que reconocer que Jorge es mi profesor. Yo lo hago bien porque Jorgito me enseñó. Y es verdad. Así que lo que yo digo es lo que tú me has transmitido, Jorge. Bueno, sí, hemos hecho intercambio de mucho conocimiento, que es lo lindo además de todo esto. Sí. Así que oye, aquí ponemos, porque para que sepan ustedes, hay hialurónicos, como dicen, gruesos, y hay unos más delgaditos. Y los gruesos son los que nos dan estructura, que quedan como más, que uno puede hacer pómulo. Y en el fondo, mientras, no sé si es una forma de decirlo, pero en el labio usamos más delgadito, ¿cierto? En la ojera más delgadito. Y todo lo que es estructura necesitamos los gruesos, que queden ahí, ¿cierto? Que duren. Y eso nos da estructura, que es como, ahí no, en el fondo uno decide, según lo que uno quiere hacer, qué, digamos, hialurónico usar, ¿cierto? La Maca sigue preguntando muy insistentemente, ¿pero cuál? Maca, sería yo Voluma. Yo uso Voluma precisamente para la zona del pómulo. Voluma es en Allergan, pero tienen otra opción en los distintos. La gracia es saber que el que tiene más grueso, que se llama G-Prima, el más potente en el fondo de los gruesos hace estructura, que da lo mismo la marca al final, ¿cierto? El que uno sabe. Sí, exactamente. Lo importante es que un ácido hialurónico que es más denso, porque genera estructura y que por lo tanto tiene una duración también más larga. Bueno, y ahora de hecho hay un nuevo producto que también preguntaron un poco ahí antes de contorno mandibular. Salió el Volux, que es un producto que es como el upgrade del Voluma en términos de que es más denso y genera una duración mayor. Y que se usa, estamos partiendo por ahora, fundamentalmente para tercio inferior, que sería el mentón y el reborde mandibular. Para eso está indicado este producto. Ahora, ¿qué nos va pasando en el camino en general? Que uno, te dicen que un producto es para cierta zona, pero después se va viendo en la experiencia
que se puede usar en otras zonas en realidad, y con la misma seguridad y con resultados mucho mejores, porque obviamente el objetivo para nosotros es que todos estos productos duren. Preguntan cuánto dura. Dura, mira, un volumen en teoría dura entre 1 año y medio a 2 años, si es que es un volumen importante, porque también tiene que ver con la cantidad de producto que uno usa. Si tú pones una cantidad pequeña, obviamente el cuerpo, como es poco el producto, rápidamente lo va a disolver. Entonces, cuando usamos ácidos hialurónicos más superficiales o para detalles, eso hay que hacer un retoque un poco más seguido. Cuando son cosas más profundas y con volúmenes importantes, por lo menos tú duras 1 año o más. Ahora, me he dado cuenta, seguramente, sí, yo creo que tú también te has dado cuenta que a veces uno piensa que va a durar X, sobre todo me ha pasado con el labio, y les dura mucho más. Mucho más, exactamente. Tengo pacientes que se sientan, la toxina en general dura lo que dura, dura 6 meses máximo, y la verdad que no hay cómo alargarla, pero los rellenos, veo a la misma paciente, mi doctora, tengo el labio perfecto, y ha pasado 1 año y medio, por lo tanto depende también de cada paciente, ¿cierto? Cómo metabolizan. Es que yo creo también que hay un efecto, y que también se ha estado estudiando ahora último, que todos estos productos, el cuerpo es verdad que los reabsorbe, los integra y después los disuelve. Pero en ese proceso también genera una cicatriz interna, entonces que finalmente queda como un tejido propio de reparación en el proceso de ir como comiéndose este producto, que genera un relleno con el autotejido, que es una cicatriz profunda. Por eso es que yo creo que esto persiste en el tiempo después, porque hay algún grado de reacción del cuerpo a dejar una reparación con tejido propio, con colágeno, con fibrina, con una serie de como elementos propios. Ahora, yo creo que tú estás quizás de acuerdo con un poco que hemos trabajado, y que tú que te lo has visto a lo mejor así como yo me he puesto volumen, tú te has hecho alguna vez algo para las manchas. Qué rico es que los pacientes vengan con su piel preparada, ¿no? Quizás porque yo soy dermatóloga, encuentro... Qué importante que la cara esté sin mancha, esté parejita. O sea, a mí me gusta como manejar la piel y después poner el volumen. No sé si algo te ha entregado no, de eso. No, para mí, obviamente, yo vengo del otro lado. A mí me pasó que mi proceso fue, primero quería dar forma, estructura. Entonces, por eso partía con la cirugía, no me gustó la cirugía, empecé a poner volumen, pero obviamente llegó un momento en que decía, ya, está súper bien, pero ¿y la piel? La piel necesita también atención. Totalmente de acuerdo. Y por eso que me hizo sentido los bioestimuladores, porque generan una piel muy gruesa, natural, con un brillo bonito. Ahora, el ácido hialurónico también, los más finitos, usados también bien, los skin booster y todo eso, también tienen resultados muy, muy bonitos. ¿Cuál es tu experiencia en eso? ¿Qué encontraste tú para ti entre un bioestimulador y un ácido hialurónico más superficial? Sí, yo creo que si uno quiere estimular colágeno, hay que irse por el bioestimulador, ¿eh? Yo creo, a mí me gusta más el ácido hialurónico para lo que es volumen, en general. Yeah. Y en general, y si quiero estimular, yo he usado Radiesc, hidroxiapatita de calcio, también escucho, y escucho que andan mejor en lo que es bioestimulación, en mi experiencia, que debe ser, quizá usé más los bioestimuladores, y son realmente fantásticos los dos, y en manos, ponte tú, escucho que casi el hialurónico funciona menos, no. No, manos, exactamente. ¿Cierto? Ya fue desplazado de todas maneras. Ahora, totalmente. Yo que hago mucho láser, me encanta mejorar la calidad de la piel, las manchas primero, y después tratar al independiente que use lo otro. Creo que eso es lo mejor. Bueno, yo estoy como muy, o sea, yo se sienta la paciente y no le veo ni una arruga, la veo manchada primero, ¿te fijáis? O la veo roja, y aunque la paciente claro. No le importe, yo la veo al tiro y yo me doy cuenta que la paciente le puede importar o puede que no le importe, está perfecto. Pero me cuesta ofrecerle relleno sin que su piel esté en pegue. ¿Te fijáis? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, eso es lo que pasa, que uno siempre ve con los ojos primero, con el foco en las cosas que a uno le llaman más la atención. De hecho, a mí me ha pasado también en todos estos años que yo primero veía, como todo el mundo, tenía una fijación con el surco nasogeniano, con la pata de gallo, y ahora para mí eso es totalmente secundario. Yo veo muchas cosas antes que eso. La globalidad de la cara, oye, la expresión. Entonces, eso me interesa, que los pacientes empiecen a pegarse el salto en términos de que miremos más allá de la arruga, miremos más allá de la cosa chica, de la línea. Veamos la cosa global, veamos qué transmite esa cara. Porque salud, finalmente, es que es una cara que se ve natural, que se ve armónica, que se ve descansada, que se ve contenta.
Totalmente. Y a medida que la gente va agarrando, digamos, seguridad, la actitud cambia, o sea, es todo, todo va en eso al final, ¿ah? Porque la, como dicen, que es un cliché así, belleza, actitud tiene que ver. Ah, la persona, sí. Porque si estás bajoneada y te veis fea, en cambio, si, pucha, si te sentís mejor, aunque no sea la arruga, yo encuentro que al final es como tú dices, es como, como el aura que transmite, te tienes que estar contenta con cómo te ves, ¿cierto? Cómo te sientes. Y eso te da ánimo, porque muchos pacientes nosotros vienen como, más que se vean, que tengan algo, están como desanimadas, y de repente uno con detalle quedan contentas, y eso es rico. Bueno, totalmente. ¿Ah? Nuestro segmento de pacientes son gente que obviamente le importa la imagen, tenemos un ojo estético que, oye, y es una forma nuestra de que nuestro cerebro está seteado en eso. Sí. Porque hay gente que no le importa nada y está perfecto. Si yo encuentro que aquí no hay un juicio de valor, no. Respecto. Ninguno de los dos está bien o está mal. Hay simplemente miradas de cosas que a uno le importan más y a otros menos. Para nosotros, obviamente, sí. La estética y todo esto que estamos conversando aplica en términos de generar salud. Y eso yo creo también es interesante, sacarse el prejuicio, que también es bien generacional. En mi época, cuando yo empecé a hacer cirugía plástica, para mí fue muy claro que la estética era algo que a mí me hacía mucho más sentido que la reconstructiva. Oye, y yo era visto así ya, pero como... Bueno, igual que yo al principio. El paria de la cirugía plástica, porque era como, oye, pero por favor, si eso es una frivolidad lo que tú estás pensando. Lo importante es la medicina. Nosotros no somos peluqueros, no estamos para embellecer a la gente. A mí me pasó lo mismo cuando yo partí con estética y dermatología. A mí, en la Chile, no, en la Católica y la Chile, que hacíamos la beca juntos, no había. Eras como mal visto si te interesaba casi las cremas. O sea, yo me formé con un profesor muy conocido, muy bueno, pero no le gustaba. Y, pucha, y todo el mundo... O sea, ahora todos mis colegas que no hacen estética me dicen, dame tres cremitas, porque todos preguntan qué crema usar. O sea, y ahora aquí, aprovechando, dicen para hidratar la cara, ¿qué es lo más indicado? Bueno, yo voy a ganarle a Fergito, porque ahí Por favor, dime quién. La hidratación, yo creo, si quieren hidratar, hay que partir por cuidarse, limpiar, usar sus cremas con sus hidratantes, según lo que hablamos la vez pasada, su tipo de piel, y se hidrata con crema, mejora la calidad de la piel, evitar el sol. Ahora, todos estos productos que nosotros usamos como después de que ustedes ya tienen esta parte, porque obviamente si no hacen nada y les ponemos lo que no va a funcionar. Ahora, los skin boosters son para mejorar la calidad de la piel, colágeno, pero no reemplazan las cremas diarias, la protección solar, o sea, yo hidrataría, como lo dije anteriormente, con el producto adecuado para su cara, como le expliqué, los vehículos y el principio activo, si son secas, más bien gruesos para hidratar, si son grasosas, más bien delgaditos, ¿cierto? Para no tapar los poros, pero una buena hidratación no se reemplaza con estos tratamientos, son totalmente complementarios. ¿Ah? Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Oye, Pati, ¿y tú en términos de... Esta ya es una consulta porque a mí me preguntan mucho, obviamente, todo el tema de manchas, ¿cuál es tu mirada hoy en día? Porque a mí me pasa mucho pacientes que circula entre harto dermatólogo y se saca una mancha y les vuelve a aparecer. Oye, ¿cuál es tu mirada al respecto de eso ahora? A ver, mi mirada es un tema muy complejo. O sea, en las manchas es un temazo. O sea, como que me dedico a las manchas, encuentro como que me llegan todas a mí. Pero es complicado el tema de las manchas. Uno tiene que hacerse, obviamente, como tú dices, los volúmenes y estas cosas, como evaluar a la paciente. En las manchas es muy importante, obviamente, el color de piel. Si son oscuritas, se van a manchar más. Hay pacientes que uno les ve la cara y les ve las manchas y sabe que van a estar manchados siempre. Qué pena decirlo, pero hay que ser más o menos honesto y decirle, sabes que yo te puedo ayudar, pero no te voy a quitar el problema para siempre. O sea, te va a volver, y en la medida que tú hasta... Hay gente que sale como a mirar para afuera y se mancha, o sea, el sol, la brisa. Hay pieles que yo las reconozco, pero son la minoría, por suerte. Pero en general tú puedes ayudar a los pacientes a desmancharlos, más o menos, es súper honesto que las manchas en general pueden volver en menor proporción y en menor intensidad, pero es muy poco probable que alguien muy manchado quede perfecto y no se manche más. O sea, hay un cuidado posterior, hay una adhesión a los tratamientos, no es fácil, eso es la verdad. ¿Ah? Pero Pati, por ejemplo, un paciente que es de este mal escenario, con mal condición en términos de que va a recidivar, tú le dices ya,
siempre te vas a manchar, vas a usar bloqueador solar forever and ever, va a ser un estilo de vida que vas a tener. ¿Cada cuánto tú recomendarías que ese paciente se tenga que hacer un manejo de su mancha? Porque es como una patología crónica finalmente. Sí. Mira, primero que nada, para siempre haciéndose algo. Los pacientes oscuritos tengan mucho cuidado de no hacerse cosas en cualquier lado, porque tengo muchos manchados que llegan mucho más manchados. Eso es lo que les pasa a los oscuros cuando se tratan de hacer tratamientos de lugares que no son tan expertos. ¿Te fijáis? Porque los oscuros se manchan con todo y... Tengo una cantidad de pacientes manchados que quedan más manchados y eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, ofrecerle algo que los vaya a ayudar de verdad. Y bueno, la adherencia, hay pacientes que vienen a mi consulta y se hacen peeling o todos los años. Puede ser dos, hay gente que cada dos años aparece, pero la mayoría de los pacientes que tienden a mancharse, que a lo mejor no es la mayoría, los blanquitos manchados, estupendo, los oscuritos manchados, tienen que hacer cierta adherencia a las cremas, al protector solar, y a la doctora, cada año, hay que ser, pucha, el hipertenso está siempre, el diabético está siempre. Exactamente. Esto es una enfermedad crónica, como tú dijiste. Claro. No es que te manches y quedaste perfecto. Eso es, que, es el aprendizaje un poco. Bueno, esa es mi sensación con los pacientes, que llegan y me dicen, oye, pero me hice un láser y no me resultó, y de nuevo me apareció la mancha. Si yo, mi sensación, les digo, mira, yo no soy experto en el tema, pero por lo que los primeros pacientes me dicen, me da la sensación de que esto va a tener que entender que para ti siempre vas a estar con manchas, vas a tener que hacerte todos los años un láser para atenuarla y que te vaya durando lo que sea durante el año, lo menos manchado posible, y volver a tener después un nuevo tratamiento para mantenerte. Pero es parte de tu piel y es parte de tu fisionomía, que es lo que es y hay que hacerse cargo si es que de verdad te importa, y si no, bueno... También. Mucho protector solar, mucho, que eso ayuda, pero efectivamente hay un grupo de pacientes que uno sabe que tienen que hacer una adhesión y que ojalá las cremas despigmentantes que les mandamos a hacer o ciertos tratamientos, es para siempre, como tú dices. Y bueno, la gente a veces llega y dice, doctora, es como la séptima, y yo ya veo que no es que el resto trabajo mal, porque son colegas, sino que exacto, es la historia, ¿te fijas? Y que es verdad. Tal cual, no, totalmente, es mi sensación y es lo que yo le transmito a los pacientes, le digo, ¿sabes qué? Quizás busca a alguien que te dé la sensación de confianza, que claramente tuviste un buen resultado, y esa es la persona con la que te vas a tener que acompañar forever and ever, porque esto te va a seguir apareciendo para siempre. Sí, pues, así, tú en algún momento estabas más manchadito, ¿esta experiencia te ayudó, te mejoró, volvió? ¿Qué te pasó? O sea, yo por eso... ¿O no? Claro, yo también tengo hartas manchas y ahora yo también entendí eso. Cada cierto tiempo tengo que ir a hacerme mi láser, cuidarme con bloqueador solar. Yo obviamente además soy de la generación de todos que tomábamos sol así, pero como chancho, y queríamos vernos así bien bronceados porque nos veíamos sanitos y jóvenes. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Pues entonces, nada, por ahora es bloqueador solar. Full. Justo hoy día me llegó una paciente así de las que tú hablas y yo la vi y dije, chuta, es una cara difícil. Ah, no todas, bueno, obviamente muchas manchas, léntigos, ponte tú, esas manchitas que son uno o dos es más fácil. Cuando están todas manchadas y son oscuritas, esa es la cara que complica. Oye, ¿y cuál es tu experiencia en pacientes muy fotodañadas, en escote, ponte tú, con los bioestimuladores? Mira, yo en escote, ¿qué fotodañada, para que la gente entienda un poco, esta gente que tomó mucho sol y que el sol le produjo esta piel delgada, con arrugas, con manchas? Mira, a mí los escotes, yo en general uso mucho luz pulsada. Perfecto. La luz pulsada, que es una luz que tiene un amplio espectro, que agarra lo rojo y lo café, que no es láser, anda súper bien en el escote, suavecito, impresionante. Yo no tengo mucha experiencia con los bioestimuladores en el escote, que probablemente mejoren la calidad de la piel, pero no las manchas, y al final lo que... Yo como dermatóloga les veo, yo siento que andan mejor con luz pulsada. Igual las manchitas, las manos, la luz pulsada es súper, súper, súper efectiva. Pero entonces quizás sería interesante una mezcla de manejar manchas con luz pulsada con bioestimulación. Sí, yo partiría con luz pulsada y a lo mejor después hacerle un bioestimular. Me parece súper buena idea. Eso es como que haría súper bien. La zona del escote es una zona... Es la misma dinámica de las manos, porque es una piel delgada, fotoexpuesta, o sea, podría ser interesante la combinación. Y en las manos, el bioestimulador anda extraordinario. Extraordinario. O sea, en las manos yo creo que la mezcla es maravillosa. Ah, yo les puedo mostrar mis manos, que me puse un poquito de bioestimulador, ¿verdad? Y la verdad es que quedó súper bien, ¿ah?
me puse lancé, y además con luz pulsada queda súper, súper bien la mezcla. Y en el escote también. Pati, ¿cuánto tú recomiendas hacer estos bioestimuladores? Tú dices en las manos, bueno, dura. Sí, por ejemplo, en mano y en cara o en cuello. Yo creo que uno puede hacer 1 o 2 sesiones al año, y más o menos 1 o 2 al año. Pero como todo, o sea, no va a durar más de un año el bioestimulador, y 2 sesiones al año se mantiene, y al otro año te haces de nuevo, pero el resultado es muy, muy bueno, y cada vez siento que uno necesita menos, así como un poco la toxina. Exacto, ¿cierto? Es acumulatorio, sí, es solo virtuoso, cada vez está, nunca llegas a cero de nuevo, siempre estás en un pasito un poco menos mal, digamos. Ahora, oye, para los que preguntan qué es un bioestimulador. Ah, un poco un bioestimulador. Mira, hay sustancias que producen volumen, que uno quiere hacer volumen, por ejemplo, pómulo. Un bioestimulador es una sustancia que lo que uno quiere es mejorar la calidad de la piel, el colágeno. Lo que más hace es estimular el colágeno. Entonces uno pone un bioestimulador, se pone mucho más superficial que lo que nosotros hacemos volumen, y en el minuto a lo mejor tú vas a decir, mira, me veo un poco mejor. Pero el bioestimulador mejora en la medida que pasa el tiempo, a la semana mejora, al mes mucho mejor, y esa es la gracia un poco, que lo que yo veía en mis manos, por ejemplo, que me puse un bioestimulador, me veo, pero cada vez está mejor, y eso es rico, ¿cierto? Que el bioestimulador va bioestimulando el colágeno. Exactamente. Oye, preguntan, ¿las pecas salen? La Sofía Rodríguez, aprovecho de saludarla. Sí, las pecas son genéticas, tú tienes un gen que te dice tanta, se aclaran un poquito con luz pulsada, se aclaran un poquito con láser, se oscurece mucho cuando uno toma sol, ustedes saben las que tienen pecas, pero no desaparecen, yo no les puedo sacar las pecas, o sea, tendría que hacer magia, ¿ah? Es como inherente, y de hecho muchas pacientes mías me dicen, doctora, mis pecas me fascinan, no me va a hacer mis pecas. Sí, exacto, yo creo que es bonito. Al revés. Totalmente, sí, totalmente. El Skin Booster sí es un bioestimulador, es un tipo de bioestimulador el Skin Booster. Es más light, entonces dura menos, ¿cierto? Pero sí, el Skin Booster es un tipo de bioestimulador para el que pregunta eso. Preguntan también, ¿qué opina de realizar la bichectomía adicionada a estos tratamientos? Buena pregunta. Mira, para los que no sepan, la bichectomía es la resección de la grasa de esta zona de la mejilla. De las bolitas. Las bolitas de grasa de acá. Mira, yo creo que como todo en la vida, pasan por péndulos los temas. O sea, hubo una época en que todo el mundo sacaba el bichat para dejar a todo el mundo bien anguloso. ¿Y por qué es bonito el bichat y por qué se tuvo mucho éxito? Porque lo que hace finalmente es dejar un pómulo más marcado y deprime un poco acá, entonces da una cara más angulosa y más delgada, ¿ya? ¿Cuál es el gran tema ahí? Que si tú tienes una estructura de cara muy redonda, pero muy cortita, o sea, muy chata, el sacar el bichat va a quitar soporte al tejido blando y se puede producir una cosa que se llama los jowls, que es como el perrito acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evaluar bien. Yo creo que una buena indicación de una cara redonda, muy redonda, que adelgaza y aún así sigue con cara de luna, dicen por ahí, y que además estructuralmente tienen una buena estructura ósea, ese paciente es ideal para hacer la bichectomía porque va a tener un buen resultado, que se va a ver más angosto de acá, más delgado, y no va a tener ese efecto a largo plazo indeseado de que se le va a caer la cara acá. Por lo tanto, como todo en la vida, no hay una técnica que sea para todos. Hay que evaluar muy bien al paciente para decir, ¿tú sí calificas o tú no calificas? Eso. Yo creo que la gente que quiere sacarse las bolitas por moda, jamás. O sea, vaya donde el doctor Villafranca, un buen cirujano plástico, sincero, correcto, ético, y que le diga la verdad. Porque yo, ¿cuántas caras he visto sin las bolitas de bichar? Horrible. Que se ven raras. Después parece como que desciende todo, ¿cierto? Ahora, lo bueno es que podemos resolverlo con relleno hoy en día, afortunadamente. Pero antes era un desastre porque realmente no teníamos mucho que hacer. Sí. Así que lo ideal es que nadie se saque por moda algo sin estar muy asesorado por gente que sabe, ¿cierto? Y yo siempre digo, y lo repito, que ojalá sean médicos, ¿cierto? Porque cuánta gente está ahora trabajando, haciendo, pucha, muchas cosas mal, y llegan las complicaciones de nosotros, y obviamente esa persona nunca va a quedar como si uno lo agarrara en primera, ¿cierto? O sea,
Bueno, y de hecho la bichectomía, oye, también se ha como alivianado mucho, como, oye, es una cosa súper sencilla, fácil. No es algo sencillo. De hecho, la vía de abordaje es por dentro de la mejilla y tienes por ahí ramas del nervio facial, tienes una vena muy importante, además hechas por la cavidad oral, o sea, tienes riesgo de infección. O sea, no es una cosa menor, no lo subdimensionen. Es muy importante que sepan que debe ser con alguien que realmente se maneje en la técnica y que además pueda manejarse y que se complican. Eso es lo más importante. No, eso lo he dicho tantas veces. Si no se lo hacen con alguien que sepa, no se hagan nada. O sea, y si no tienen el dinero para hacerlo con la persona, mejor que hace así. Porque, pucha, las complicaciones son muchas y ahora hay tanta gente que, en el fondo, que no pierden nada. Incluso se ponen en Instagram. Yo de repente veo unas cosas que... Chuta, me asusto, sí. Y la gente cae por valores más bajos. Obviamente hay que cuidarse. Así que, bueno, vamos a ir cerrando porque nos cortan de repente, Jorgito. ¿Ah? Nos cortan, así que bueno, los invitamos un poco a que te conozcan, a saber que tú estás dedicado a eso. Ahora, encuentro súper interesante un cirujano plástico que yo creo que, no, sin exagerar, creo que es de los pocos que está dejando la cirugía, porque el resto están todos, yo veo en la clínica, siguen operando, a lo mejor ponen un poco, pero la experiencia que tú te estás haciendo, entretenida, interesante, además que eres speaker de un potente laboratorio, así que yo encuentro súper bueno, de hecho, quiero hacer un último comentario a raíz de eso que estás diciendo, Pati. Yo Dale. Creo que los cirujanos plásticos nos estamos quedando atrás y nos estamos perdiendo un espacio extraordinario de desarrollo estético en nuestros pacientes. O sea, nos estamos perdiendo una tremenda oportunidad, y producto de eso es que están echando otra gente que no tiene una buena formación. Exacto. Y se está metiendo en el tema. Sí. Pero porque bueno, nosotros no hemos sido capaces de hacernos cargo. Exacto. Porque en ese sentido, los cirujanos plásticos tenemos la ventaja de que nosotros conocemos toda la estructura tridimensionalmente, o sea, nosotros sabemos todo lo que está debajo de la piel. Yo puedo entender que para los dermatólogos da un poco más de susto, porque por debajo, para ustedes, como... A mí me costó harto empezar esto, me daba, o sea, uno que es súper cuidadosa, pero me encantaría haber sido cirujano plástico, ya me he formado como cirujano plástico, para que me cueste menos. Yo creo efectivamente que ustedes son los más capacitados, los que más saben, y ojalá que no dejen este inmenso, como dices tú, campo, Esto gente que no tiene idea, imagínate, gente que no tiene idea. Acuérdate palabras, Patti, esto va a ser una revolución en la estética facial, De aquí a 10 años más, el tema este de manejo facial volumétrico va a ser un tema tan importante como la cirugía. No va a ser como el complemento del pariente pobre, va a ser completamente un mundo separado, nuevo, con toda una dinámica diferente, con todo un espacio diferente, un nicho diferente. Estamos hablando más que nada la cara, ¿ah? Porque obviamente nadie va a reemplazar la liposucción o el cambio de mama, obviamente, pero estamos refiriendo más que estamos nada a la cara, por supuesto. A lo que es un poco el reemplazo del lifting, ¿cierto? El reemplazo del lifting, sí. Que es una técnica tan agresiva, tantas caras quedan como listas para despegar. A mí en realidad pocos lifting me gusta el efecto cuando los pacientes se lo hacen. Por eso encuentro que es un reemplazo. Ahora, obviamente, los plásticos que operan fantástico y hay tanta cirugía, sin desmerecer toda la cirugía, porque obviamente hay que hacerla. Alguien la tiene obviamente, que hacer. Obviamente, lógico. No, estamos hablando de otra cosa acá. Bueno, querida. Oye, un placer tenerte. Te voy a agradecer porque me he invitado, top. Y esta vez, Reina Macabre, también te agradece esta participación, Jorgito. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Y bueno, nada, espero que sigamos conversando de estos temas tan entretenidos. Te voy a ir a ver, él me deja bonita. Encantado. Besito. Chao. Nos vemos. Cualquier pregunta, nos preguntan a nuestro Instagram, ¿cierto? Saluda a la Carola Lobo, que me está saludando también. Ah, la Carola, ya. Nuestra amiga, más amiga sí. En común. Ya. Un besito. Chao. Que estés bien. Besito. Beso, adiós.